Estamos acá en Tumaco con nuestra alcaldesa Milce Angulo, la alcaldesa de Tumaco, con el director de Invías, Juan Esteban Gil, porque una obra sobre la cual ella nos ha solicitado insistentemente, por fin va a ser una realidad ya para Tumaco, es la de la profundización del paso urbano de Tumaco y también la del canal de acceso. Este es un tema que realmente estaba pendiente hace muchos años, pero con la solicitud de la alcaldesa ya es una realidad. El director de Invías ha concluido ya los estudios y esta es una obra que se va a estar iniciando en los primeros días entre enero y febrero del año 2022. Todo esto significa más desarrollo, más oportunidades de empleo. Tenemos con el presidente Iván Duque un gran compromiso, mejorar las condiciones de todo este Pacífico nariñense tan afectado, tan asolado por la violencia, los criminales del narcotráfico. Los criminales del narcotráfico, sea cual sea su denominación, disque disidencias o como se llamen, todos ellos han venido generando violencia, sufrimiento en el Pacífico nariñense y por eso este compromiso nuestro. Hoy estamos acá trabajando con las comunidades indígenas, Awá, Eperadas y Dipara, con los consejos comunitarios afrodescendientes, porque también a la comunidad internacional le hemos pedido que nos apoye en los distintos programas de cooperación para lograr que estos 10 municipios del Pacífico nariñense, tan afectados por la violencia, realmente tengan unas oportunidades nuevas de progreso, de desarrollo, como vamos a tener acá en Tumaco, con estas obras que en el día de hoy nos está anunciando el director del Invías. Yo quiero expresar mi profunda alegría y mi profundo agradecimiento al Gobierno Nacional. Desde la Alcaldía siempre hemos hablado de nuestro total respaldo a nuestro presidente Duque, porque siempre nos ha acompañado en las decisiones de gobierno. Son muchos los proyectos que hoy se están financiando con recursos desde el Ministerio de Deporte y hoy desde luego se suma Invías. Quiero agradecerle, doctora Marta Lucía, porque sé que esta fue una solicitud suya al señor director y hoy dos importantes proyectos para Tumaco. El primero, un sueño de región, ver a nuestro puerto profundizado. Vamos a pasar de 7.1 a 8.2, posiblemente 9 metros de profundidad, que claramente va a garantizar para Tumaco la llegada de grandes buques y eso desde luego va a dinamizar la economía con el desarrollo de nuestro puerto y ahora con la apertura de nuestra vía Espriella-Río Mataje. Gran noticia para Tumaco y para toda la región y que claramente quede el nombre de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta y de usted, doctor, aquí en el corazón y en la huella de Tumaco. Y segundo, nuestro adoquinamiento desde el puente del Pindo hasta la Capitanía. 7 kilómetros de vía, un proyecto esperado por todos los tumaqueños, un andén totalmente deteriorado que ha generado muchísimos accidentes en el puente del Pindo y en el puente del Morro y que hoy ya los tumaqueños podemos decir, gracias a Dios y gracias a este gobierno, se hace una realidad. Gracias, presidente, gracias, vicepresidenta, gracias, doctor Esteban, porque realmente para Tumaco es una noticia única, histórica y que le deja de verdad un gran legado a todos los tumaqueños. Vicepresidenta, usted se comprometió con el presidente a sacar dos proyectos estratégicos para acá, para la ciudad de Tumaco. El primero, la profundización del canal de acceso. Hicimos los estudios y diseños, terminamos ya los estudios, estamos haciendo las consultas previas y el trámite de licencia ambiental. Y ya firmamos por 22 mil millones de pesos en total con la gobernación de Nariño para que el primer trimestre estemos realizando todas las labores de contratación y demás. Pero ya está firmado y garantizado los recursos. Y lo segundo, el paso urbano por Tumaco, esta vía actual, ese adoquinado actual, tiene más de 40 años en donde nadie le ha metido un peso, simplemente tapando huecos. Hoy es una realidad de la reconstrucción total, desde la Capitanía, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 7. Tenemos los recursos ya garantizados, con vigencias futuras, y con esto generamos que en el primer trimestre del año entrante tengamos la adjudicación para el inicio de esta obra que es fundamental y que complementará con ese gran andén, la ciclovía que se está realizando hasta el puente del Morro y en adelante haremos un trabajo adicional de recuperación urbanística que es un trabajo conjunto con la alcaldía. Y sin duda alguna en la región, la carretera Las Prillas-Río Mataje, la carretera Junín-Barbacoas-Magüipayán,
que esperamos entregarla el primer trimestre del año entrante, incluido ya el anuncio de la firma del convenio que se realizó para la construcción del puente sobre el río Telembí. Y hoy usted hace un compromiso muy importante, los estudios y diseños para ese sueño de conectar a Tumaco con Roberto Payán es el otro municipio que nos hacía falta, y hoy generamos ese compromiso de realizar esos estudios y diseños. Bueno, buenas noticias para Nariño y sobre todo para el empleo de los tumaqueños y los nariñenses. Muchas gracias. María Emilsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.